En este momento, así que no te pongas tan bueno, nervioso. Bueno, señoras y señores, arranquemos nuevamente con esta transmisión. Hoy tuvimos unos problemitas técnicos. Ahí me dicen que se escucha mejor, ¿no? Se escucha mejor. Se escucha perfecto. Así que, bueno, me van diciendo. En fin. Ahí está, ahí se escucha genial. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a bajar acá un poquito el volumen. Así yo voy teniendo. Bueno, está Charlie del otro lado. Un fuerte aplauso para Charlie de Welcome Peronia. Ahí, fuerte el aplauso para todos. Próximamente, compañeros. Para todos los que están del otro lado también. Bueno, la situación es la siguiente. Vamos a aclararla bien. Hoy hubo un congreso de FOPEA. Foro de Periodismo Argentino. Hubo gente conocida como Nicolás Luca, otros periodistas que trabajan en Canal 13, en el Grupo Artear, en Clarín, en TN, en Crónica Televisión, en el Grupo América, columnistas de La Nata. Bueno, estuvieron todos ahí reunidos. Lo grave de esto es que apareció un muchacho que es un redactor sucho de La Voz del Interior, y le estoy dando mucho diciéndole redactor sucho, que este muchacho había ido al evento que nosotros realizamos en Córdoba, donde vino Charlie, donde vino Leandro Furundarena, donde vino Arturo Maluco, donde vino Emanuel Danan. En ese evento él hizo una crónica. Este chico que ya van a ver, este chico, este pelotudo grandote, ya van a ver ahora cuando lo escuchen hablar. Él hizo una crónica y sacó todo de contexto, desde lo que dijo Charlie hasta lo que decía yo, lo que decía Arturo Maluco, lo que decía Danan. En un momento a mí me dijo, dijo que yo pedí que aniquiláramos a 300 personas. No, yo no dije eso. Yo lo que dije fue, tomando una frase de Juan Domingo Perón, que si nos atacan a nosotros van a caer 300 de ellos. Una cosa así. Pero fue eso simplemente. Entonces quiero que hablemos un poquito de esto. Sí, se congeló un toque la imagen, pero no pasa nada. Vamos a seguir, que lo importante es lo que estamos diciendo y lo que pasó hoy. Que un grupo de periodistas pidan censura. Entonces, este muchacho estaba relatando esa odisea de ir a vernos a nosotros, porque para él fue una odisea, y en un momento dice, ¿qué hay que hacer con nosotros? ¿Hay que censurarnos? ¿Hay que dejarnos hablar? Una locura. O sea, un supuesto periodista diciendo si a nosotros había que dejarnos hablar o no. O sea, están completamente delirantes. El tipo este trabaja para el diario La Voz del Interior. Yo quiero que lo vean. Charlie, ¿tenés algo para decir vos? A mí lo que me molesta, digamos, que esta gente se llena la boca hablando de que vamos a defender la pluralidad de voces. Yo nunca me olvido una frase que siempre repite Maluco, y es que yo daría la vida por vos para que diga lo que piensa. Y de esa frase se han agarrado muchos kirchneristas, sobre todo esta gente que hoy te milita la persecución, la censura, y ellos no saben que por más que ellos quieran cancelar a alguien o perseguir o lo que sea, yo quiero remarcar algo que ellos han dicho textualmente en la nota de La Voz esa vez que estuvimos en Córdoba, que ellos dijeron una frase, ellos rozan al filo del código penal. Y acá hay algo que entender, digamos, no hay nada que sea al filo de nada, digamos. O es una contravención o es un delito. Son dos cosas distintas, son términos legales. Ninguna de las dos, digamos, nosotros hemos violado, digamos, no hemos cometido ningún delito. Porque nosotros todo lo que hablamos, y este muchacho transgiversa y nos saca de contexto, es de que las cosas que nosotros mostramos en Córdoba, todas fueron con fuentes. De hecho, nosotros cuando exponíamos, nosotros mostramos placa,
algunos temas y citábamos diarios, capturas de noticias y demás. No es que nosotros nos inventamos ese tipo de cosas, siempre con respaldo y argumentos. Y eso es algo que nosotros creo que hemos militado siempre, y es de que somos personas que por ahí podemos cometer errores, entonces la gente tiene que ir a la fuente y no creernos ni siquiera a nosotros, tiene que chequear todo. A mí me pasó muchas veces que me confundí en algunos datos y la gente me decía, che, mirá, acá dice otra cosa o tal otra, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que esta gente lo que quiere, digamos, prácticamente es, tiene esa idea de que nos pueden llegar a cancelar, y eso no lo deciden ellos, ni siquiera lo decide un canal de televisión, no lo decide nadie, lo decide de última la gente, ¿me entiendes? Por eso el sistema de cancelación siempre ha sido contraproducente, y vos fíjate que a las personas que han querido cancelar han tenido mejores trabajos, la gente los siguió más, y tienen hecho muchos periodistas que han intentado borrar de mapa, pero yo creo que en este sentido nosotros tenemos que ser muy claros, y es de que no hay nada que nosotros, digamos, aún que no puedan coincidir sin fuente, absolutamente nada. Y de hecho, el tiempo nos da la razón. Sí, lo grave acá, a ver si nos entendemos, ustedes que estando del otro lado entienden esto, porque esto ya es gravísimo y pasó todo límite. Es que un grupo de periodistas barra escritores, entre los que se destaca Nicolás Luca, a mí me llama la atención Nicolás Luca, porque tenemos amigos en común, nos hemos cruzado en alguna fiesta, en algún evento, y siempre me ha dado la mano, muy respetuoso, nunca me dijo nada. Digo, yo una persona que no estoy de acuerdo y que quiero que termine en cana directamente, no le doy ni la mano. Nicolás Luca, en este evento de FOPEA, dijo que jueces y fiscales tienen que tomar cartas en el asunto. Una locura. ¡Una locura! ¡Una locura! Pero además otra cosa que el pelotudo este de La Voz del Interior despotrica contra mí, es que él hace referencia a cuando Luis Juez cerró su campaña en mi Instagram. Sí, Luis Juez cerró su campaña en mi Instagram. Le hicimos una entrevista. Le hicimos una entrevista. ¿Cuál era el problema? Si La Voz del Interior se cansó, el lugar donde él trabaja, de chuparle el culo a Mario Negri. Claro, el ataque era ese. Cuando Luis Juez, a mí me agradece en el búnker, La Voz del Interior hizo un programa pegándome a mí y a Luis Juez. Quizás a los políticos les sirve más que nosotros los entrevistemos que cuatro payasos fracasados de La Voz del Interior los entrevisten. Quizás tienen más relevancia las notas que nosotros hacemos que las que hacen ellos. ¿No será por eso? ¿No será por eso? Que pierden mucho tiempo. Hay veces que me da pena esta gente, por ejemplo, que se mata escribiendo horas y horas una columna de opinión que termina leyendo él, la esposa y con suerte el hijo. Pero vos fíjate que por ahí con tus vivos o con tus videos en la plataforma tienen mucha más llegada. Y de verdad eso está haciendo temblar a toda esta gente que vive de sobre. ¿Sabes por qué presto? Porque en algún momento eso se acaba. En algún momento el gobierno cambia y los sobres no llegan, o por lo menos no van a llegar a las mismas manos. Entonces ellos tienen que entender esto de que la gente es la que te puede llegar a cancelar o no, ellos no tienen poder nada. Y lo único que han demostrado ahora es que ellos son los únicos funcionales a... Porque vos fíjate, y esto yo lo quiero remarcar porque yo lo remarqué en dos streaming que hice. Vos hiciste un video en la época donde nadie se atrevía a criticar a Larreta y yo lo vi ese video hace poco. Vos sabés que el día que yo fui a votar me acordé de ese video porque una noche antes lo había visto y no recuerdo por qué lo estaba viendo ese video. Y muchas de las cosas que vos decías ahí, hoy el tiempo te da la razón. O sea, todo lo que está sucediendo con Larreta te está dando la razón. Cuando nadie se animaba, y yo creo que más de uno te había tratado de loquito, personas que hoy te dan la razón y están de acuerdo con lo que vos planteabas. ¿Entendés? Sí, pero más allá de si nos dan la razón o no, acá lo grave es que un grupo de periodistas y de escritores, desde no sé qué lugar de ética y de moralina, están en hablar de discurso de odio y a señalar y decir a Presto, a Charlie, a Danan, a este, hay que cancelarlos. Alfonso, si tenés el video por ahí, prepáralo, tenelo, y yo te voy a decir cuándo lo largamos. La situación se dio así. Hoy, Adrián Gamarra, un chico de Formosa que está en Buenos Aires, un gran luchador por la libertad en Formosa, me dice, Eduardo, están hablando de vos en FOPEA. ¿FOPEA? Sí, sí. Entonces digo, pasame el video, pará, que estoy acá. Claro, entro a YouTube, veo que FOPEA estaba transmitiendo en vivo,
y lo agarro al idiota este hablando de Charlie, de mí y de otros. Diciendo que nosotros somos el discurso del odio, mostrando un chat privado mío, que sí, le mandé un chat privado, porque el infeliz este en la nota lo que dijo es que durante el evento yo me le hacía langa, el ganador, a las chicas que fueron. Yo soy muy respetuoso con la gente que me sigue y no ando haciéndome langa con mis seguidoras. Agradezco la buena onda, los comentarios pícaros en las redes, qué sé yo, pero no pasa de ahí. De última, si quiero acostarme con alguien, me acuesto. Pero vos no podés decir en un evento donde fueron criaturas que el Presto se estaba haciendo el vivo con las seguidoras. Entonces le escribí por privado y le dije, o lo vemos en la justicia o lo arreglamos como hombres. Porque vos no podés andar ensuciando la imagen de una persona. Pero bueno, se dedican a estas cosas. Alfonso, tenés el video, por favor, lárgalo ahí. Charlie, si querés decir algo antes. No, sí, a mí me parece importante lo que vos dijiste, porque habla muy bien de vos el hecho que quieras haber arreglado las cosas por privado, porque a vos te hubiera convenido mucho más escracharlo en redes sociales, sabiendo la cantidad de seguidores que tenés, y también teniendo en cuenta que le podés voltear todas las cuentas si tenés ganas. Digamos, y arreglar cosas por privado por ahí es mucho mejor, me entendés, que ir a estallar, porque me parece mucho más serio. Aparte, yo no sé si roza el delito, ¿no? Porque hay algo que la ley a vos te protege en cuanto a la privacidad de conversación, ese tipo de cosas. No sé si eso encuadrará, digamos, en un delito, pero me parece, digamos, que él habla muy mal de él, por un chat privado en medio de toda una gente que no tiene nada que ver. Aparte, es incomprobable lo que él asegura. Primero, en principal, porque es tarado, ha pagado una entrada para ir a verlo. Segundo, de toda la gente que estuvo ahí, él fue el único que vio eso. O sea, yo lo que digo es que vos no podés acusar de esa forma a una persona, digamos, y más con un tema sensible como ese, sin ningún tipo de pruebas, digamos. Y aparte de eso, lo único que tiene es un chat que muy cagón seguramente no habrá puesto la respuesta que él te puso. Y, pero bueno, yo creo que habla mucho más de él que de lo que habla de vos, digamos. Aparte vos tenés que estar tranquilo porque hubo muchísima gente, estuvimos todos en ese día y lo que él dice no ha sucedido. Para nada. Alfonso, ¿tenés el video? Vamos a mostrarle un poquito a nuestros amigos que están del otro lado, que vean de lo que estamos hablando, porque si no estamos siendo muy larga. Y quiero que escuchen lo que dicen un grupo de periodistas y de escritores de censurar a los que llevamos ese discurso del odio. A ver si lo tenemos ahí. Mándalo. Nervioso. Por eso. Denme un segundo con esto. Bueno, alguien... ¿Conoce quién es el Presto? Yo. ¿Ah, bueno? Bien. Bueno, va, bien. Va bien el Presto. Sí. ¿Welcome Peronia? Yo. Bueno, vamos a... ¿Para personalmente o...? No. Ah. Vamos a comenzar entonces un poco contando un caso práctico, si se quiere, de una crónica que me tocó hacer este año para el diario La Voz del Interior, que es esta... Escenas de bolsonarismo explícito en un acto del Presto, Welcome Peronia y otros libertarios. Una crónica de este... Para tratar de poner en práctica un poco de cómo a veces personajes que orbitan los sistemas políticos también influyen de manera compleja en la construcción de las realidades. Para que dimensionemos un poco, el Presto tiene 340.000 suscriptores en su página de YouTube y Welcome Peronia 50.000. El promedio de vistas de los videos de El Presto son de 500.000 visualizaciones. Y un dato político interesante del Presto fue que el último acto de campaña de Luis Juez, una de las estrellas de Juntos por el Cambio, la noche de cierre de campaña fue un live con El Presto. Bueno, ¿qué hacemos con El Presto y qué hacemos con Welcome Peronia? Es una pregunta que me hice cuando llegué al diario. ¿Le damos la posibilidad de expresarse libremente? Y lo digo porque hay días que yo pienso que sí, hay días que pienso que no. Y en el mismo día pienso a veces las dos cosas. No lo tengo claro y lo expongo desde esa honestidad. Hay básicamente dos bibliotecas. La doctrina estadounidense señala que, bueno, acá está un poco expresada la libertad de expresión. Radica precisamente en proteger los mensajes que pueden ser considerados equivocados o lesivos en el debate público y que debemos tolerar el discurso ofensivo e incluso indignante en aras de proporcionar un adecuado espacio a la actuación, a las libertades, lo que ellos llaman la primera enmienda.
y la teoría europea, que es totalmente distinta, y que el Consejo de Europa ha definido el discurso del odio como todas las formas de expresión que difunden, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y cualquier otra forma de odio fundado en la intolerancia. Entonces, ¿qué hacemos? La verdad que yo no lo tengo claro. Contextualizamos, está bien, podemos contextualizar. Tenemos la potencia en nuestras notas para superar a la escenificación que hace, por ejemplo, el Presto y Welcome Peronia. Pongo dos, pero hay muchísimos ejemplos similares. Dice Naciones Unidas: el discurso del odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. Hacer frente al discurso del odio no significa limitar la libertad de expresión ni prohibir su ejercicio, sino impedir que este tipo de discurso degenere en algo más peligroso, como la incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, que están protegidas en el derecho internacional. ¿Y qué hacemos con Welcome Peronia y el Presto? Este dice el código de ética de FOPEA. Dice que debemos desempeñar la profesión ejerciendo libertad de expresión, elemento fundamental de la democracia y el derecho ciudadano a la información. En consecuencia, es nuestro deber denunciar cualquier intento de abolir. Es impresionante. Un redactor de La Voz del Interior. A mí me encanta porque lo único que dijo bueno es que soy bolsonarista, digamos, y me parece genial, amigo. ¿Qué crees que te diga? Pero este tarado, por ejemplo, nos descalifica y dice: ¿qué hacemos? Y bueno, no sé qué quiere hacer. En algún momento que nos mande un privado, yo por lo menos le paso la dirección a mi casa, que venga y me diga: a ver, ¿qué hacemos? Acá lo espero contento. Y le da el amor que se merece, de hecho. Bueno, ahí lo estabas viendo. Quien habla es un redactor barra periodista de La Voz del Interior en el Congreso de FOPEA, Foro de Periodismo Argentino, en el día de hoy en la Universidad de Palermo, diciendo: hay que censurarlos. Periodistas pidiendo censura. Claro, el tipo trabaja en La Voz del Interior. Es un esbirro, genuflexo, una rata. Una rata inmunda. Y agradezca que pasamos el pedazo de su participación en FOPEA, que lo estamos pasando acá, porque va a ser la primera vez en su vida, en su mediocre vida, que casi 700 personas en vivo a las 12 de la noche lo van a escuchar. Yo no lo puedo creer. Periodistas pidiendo censura. Periodistas pidiendo censura. Y a mí me llama la atención esto, porque ahora, cuando vamos a ver un poquito más lo que dice, a Charlie lo trata de antivacuna. Charlie, ¿vos sos antivacuna? Para nada. De hecho, yo le contaba que yo no me di la vacuna, digamos, por el hecho que estoy trabajando, y yo ponerme una vacuna significa que esté 24 horas en reposo, digamos, lo que te recomiendan, además por dolor y demás cosas. Y yo no puedo tomarme el lujo de tomarme 24 horas de reposo, porque si no, yo no gano plata y no pago la tarjeta, ¿me entiendes? No pago el resumen. Cosa que este tipo debe tener muy cómodo con la cantidad de sobre que recibe, pero yo no tengo la misma suerte ni tampoco tendría la bajeza de hacerlo. Pero me parece que él ha confundido algo, porque yo soy anti-cuarentena. Y de hecho, yo tengo un video en mi canal que lo publiqué hace 10 meses atrás diciendo: soy anti-cuarentena. ¿Y por qué ponía soy anti-cuarentena? Porque no coincidía con esto de que las personas, digamos, que estaban privilegiadas con esto de ser trabajadores esenciales, estén por arriba de un chabón que pinta casas, por ejemplo. ¿Qué carajo ha hecho ese tipo todo este tiempo? Se cagó de hambre. Y de hecho, tampoco es casualidad que haya subido la pobreza, que haya subido las personas en riesgo alimenticio, algo que no se está hablando. Y no nos olvidemos que nosotros ya en 2019, en Salta, ya la ONU hablaba de problemas alimenticios de más de 100.000 personas, entre ellos adultos, el 80% adultos. Imagínate vos con el escenario que teníamos acá en Argentina. Es muy difícil estar a favor de una cuarentena que solamente sirve para guardar y meternos a nosotros en una prisión domiciliaria que hicieron. Y por otro lado, este tipo también renegaba y decía que yo daba datos falsos y demás. A ver, chicos, todos estamos acá conscientes, porque yo la verdad que iba, si está fuente ahora, a ver, vayan a Google y busquen las veces que todos los países lo han cruzado Alberto por falsear las estadísticas de otros países. Entonces, ¿qué? A ver, ¿cómo nosotros podemos confiar en una persona que nos dé y creer que nos da datos ciertos de nuestro país y falsear los datos de otros países? Aparte, no nos olvidemos que en los 3 meses de este encierro, de esta prisión domiciliaria que nos dio Alberta,
había gente que se repetían los nombres de la cantidad de personas que habían sido afectadas y habían fallecido por este problema. Entonces, uno no es... Perdón, cliente. Charlie, otra cosa. Punto número uno. Si nosotros mintiéramos descaradamente todo el tiempo, ustedes que están del otro lado hacen así, dejar de seguir, chau. Y nos vemos, tal cual. Por otro lado, es de notorio conocimiento que las cifras se inflaron. Ejemplo, el más claro fue el señor mayor en Bariloche que se suicidó y le pusieron muerte por COVID. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? El tipo se voló la cabeza porque estaba depresivo y le pusieron muerte por el bicho. ¿Qué te están jodiendo? Estos idiotas que se la pasan más encerrados en una redacción que afuera, en la calle, donde realmente tendrían que estar, nos vienen a señalar a nosotros diciendo que mentimos y que fomentamos el odio. ¿Cuándo fomentamos el odio? ¿Cuando insultamos a un funcionario público? ¿Eso es? ¿O no decirle gorda alimentada y con el IVA de los pobres a Ofelia Fernández? ¿Eso es fomentar el odio? No, yo creo que odio es mentir. Como hizo Ofelia Fernández, que dijo que iba a donar su sueldo y no lo donó. Y también como hace este tipo que obvia dos fuentes. Primero, que una diputada del radicalismo en medio de la pandemia denunció que estaban falseando datos. Una diputada, ¿no? Ella lo hizo. Y después, un diputado en Mendoza, muchacho, un peronista del PJ, denunció también que se estaban falseando cifras. A ver, si todos los partidos políticos están de acuerdo que hubo falso de cifras, digamos, o sea, no sé dónde está la mentira. Incluso lo invito a este imbécil, si en algún momento ve este video, a debatir en vivo con datos y prueba a ver quién tiene razón. Y le pienso discutir desde el bolsonarismo, de la práctica del bolsonarismo, de la aportación de armas, cosa que es legal, porque él dice que no es que es ilegal. Y después al tema de los datos. De verdad, digamos. Y es más, le puedo jugar plata. 50 lucas le juego a ver si me gana en cuanto a datos y me desmiente en vivo. Bien. Alfonso, usted que es como un semidios griego que todo lo ve, ¿podría poner el video? Así nuestros amigos que están del otro lado siguen disfrutando de esta paparruchada. Creo que ahí se te mezcla también un tema que la justicia no hace nada. ¿Y qué hacemos nosotros los periodistas? Digo, no sé qué hace el... Y no sé, hay días que yo digo que hay que dejarlos hablar. Ellos hablan igual, tienen sus propios medios. No, está claro eso. Y no hay censura. Obviamente que no hay censura. Y obviamente que no hay censura. Pero nosotros como periodistas, ¿tomamos esos discursos, los cronicamos? Dice la Fundación Gabo, respecto de verificar... El tipo preguntándole a los participantes que fueron a este foro, preguntándoles, ¿está bien que hablen? Y uno, un iluminado, dijo, no es responsabilidad nuestra, nosotros no tenemos que andar censurando. No, claro, nosotros no. No, bueno, pero a veces uno piensa. Y no sé, y cuando lleguen al final se van a dar cuenta que es un tarado, digamos, porque hizo todo un discurso, que cuál se lo anula el último imbécil que habla. Es impresionante. Un periodista pidiendo censura a quienes ejercemos el periodismo en las redes. Seguí mirando a este infradotado redactor de La Voz del Interior y sus 5 minutos de fama que le estamos dando acá. Hace una verificación de la tolerancia. Dice, cuando se trata de historias en las que se utiliza el odio en el discurso político, es vital no sensacionalizar. Los periodistas éticos se preguntarán, puede ser escandaloso, pero ¿es de interés periodístico? ¿Cuál es la intención del emisor? ¿Cuál será el impacto de la publicación? ¿Existe el peligro de alimentar las pasiones y la incitación a la violencia? ¿Está el discurso basado en hechos o se han comprobado las afirmaciones? Por ejemplo, en el caso de Welcome Peroni, es un abierto militante antivacunas y alguien que cree que se modificaron los registros de muertes por COVID, incluyendo más muertes de las que realmente hubo. Bueno, este consejo me parece recontra válido de la Fundación Gabo, ¿no? Primero preguntarnos si las crónicas que respecto de los
de los hechos políticos que producen ellos, porque no estamos hablando de lo que digan o no en sus páginas o en sus redes sociales. Estamos hablando de que participan en actos políticos, participaron en el acto de cierre de Milei, por ejemplo. Como les dije recién, el acto más importante, el último acto de campaña de Luis Juez, fue un live con uno de ellos, con el Presto. Entonces, está más allá, trasciéndelo en las redes sociales para transformarse en satélites del sistema político, cuando no actores del sistema político. Y esto también parece interesante de los muchos recomendaciones que hace la Fundación Gabo cuando hablamos de... Un pequeño comentario. Volvamos. A ver, ahí ustedes pueden observar cómo el tipo... Ahora van a empezar a ver cómo empieza a desprender todo su celo. Un candidato político cierra la campaña en el Instagram con el Presta. Welcome Peronia es antivacuna. Charlie acaba de decir, no soy antivacuna. No, y acá ponen en los chats, deberían denunciarlo. Mirá, yo te juro por Dios que no tenía ningún problema en sacar hasta la media que esté usando, pero yo a la plata me la gano laburando, digamos, así que o sea, mirá vos cómo somos diferentes, que hable todo lo que quiera. Por nosotros sí respetamos, aunque esté equivocado. ¿Sabés cuál es el problema de este tipo de engendros? Que tienen miedo de que nuestro discurso antipopulista, que creemos en la meritocracia, que creemos en el esfuerzo, donde no todo vale lo mismo, donde personajes nefastos como Eve Bonafini, Nora Cortini, Estela de Carlotto, también personajes nefastos como que hay en la oposición, como Martín Lustó, como Larreta. Cuando nosotros largamos un discurso con datos, a estos tipos les pone nervioso. ¿Por qué? Porque hay un sector de la política que se refugia en nosotros, por supuesto que sí. Y hay un sector de la política que ya está cambiando su discurso y toma parte de nuestro discurso, y eso les molesta. Y muchas veces toman prestada fuente o notas periodísticas tuyas que, dicho sea de paso, no citan fuente, ¿no? Que eso es otra cosa. Por eso, entonces, yo quiero que ustedes analicen cómo este impresentable empieza a vomitar la envidia que tiene. Hermano, yo entiendo que tengas, ¿cuánto? ¿40 y pico de años? ¿Desde los 20 te dedicas al periodismo? Bah, al periodismo. Vas a ser un redactor más de La Voz del Interior y que vas a pasar por la vida sin pena ni gloria. Y bueno, hermano, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabes cuál es la diferencia entre estos infelices y nosotros? Que no estamos todo el día chapeando, somos periodistas, queremos periodotestear. Somos periodistas, queremos preguntar. Si mañana ustedes nos dejan de consumir, me voy a atender un maxiquiosco. Me voy a limpiar baños, me voy a rectificar un motor. Cosa que este infeliz no creo que sepa hacer. Viven llenándose la boca con el periodismo y la libertad de prensa y de expresión. Ahora, cuando alguien les hace sombra a sus pequeños negociados, porque ¿de qué vive este tipo? ¿Este tipo de qué vive? Vive del sueldo que cobra de La Voz del Interior. ¿Y La Voz del Interior de qué vive? ¿Cómo se mantiene el grupo La Voz del Interior en la provincia de Córdoba? Y de la pauta oficial, de la pauta que le da el gobierno de Córdoba, de la pauta que le da la Municipalidad de Córdoba, de la plata que le dan otros municipios, de la plata que le da, por ejemplo, el TEC, que es del Estado. Viven de eso, o sea, la plata de este infradotado para comprarse esa camisucha inmunda salió de los cordobeses. Si ese tipo nunca emprendió un medio por sí solo, porque la verdad, como habla, te duerme. Y esto va a ser lo más trascendente que va a ser en su vida, porque yo te puedo asegurar que... vos, si no me decías quién era, yo te juro, lo tengo que googlear, porque no sabía quién carajo era, y estuvimos viendo fotos, pero no sabíamos, de verdad. Y el flaco, digamos, tiene una cara dura, es porque, a ver, sacando eso, no se puede poner a la altura de unos youtubers fracasados, ¿entendés? Porque para ellos somos eso. Y algo que él no sabe es, por ejemplo, que, y esto lo pueden comprobar, es muy difícil medir la cantidad de vistas que tiene una nota. Este tipo, por ejemplo, que tiene su página web, que escribe en La Voz, a mí me gustaría saber que transparente la cantidad de gente que visita su página.
no es raro pensar que con pocas visitas reciba tanto dinero de, o sea, de pauta oficial, lo cual no se equivale, digamos, a la cantidad de vistas. Porque si vos me decís, bueno, el gobierno pone pauta en un diario que tiene 1 millón de visitas por día, bueno, tal vez se justifique el número. Pero muchos de esos diarios digitales ni siquiera llegan a las 400 vistas semanales. ¿Me entiendes? O sea, es muy preocupante lo que hace esta gente porque trata de bajarle el precio a lo que uno hace. Y, bueno, que la gente seguramente debe saber, digamos, cada uno vive de su laburo, el preso tiene la suerte de vivir de esto y yo les puedo asegurar, digamos, que una persona que sufre una banda con todo este tipo de cosas, porque tampoco es fácil dedicarse a eso, y sabe que en algún momento esto se puede acabar. Pero a diferencia del inútil este, nosotros vamos a seguir viviendo de lo que sea, digamos, si nosotros no hemos nacido con pauta oficial de nadie. Pero ¿sabes lo que es más loco? Yo no lo puedo creer. Que ahí, en ese foro de FOPEA, un tipo estaba pidiendo censura y muchos estaban diciendo que sí. Solamente uno levantó la mano y dijo, no es trabajo nuestro. Quiero que sigamos mirando el video, por favor, Alfonso, y lo seguimos analizando. Tolerancia. Y ya después una conclusión. Dice que es útil hacer una pausa, esto siempre es útil, ¿no? En cualquier caso. Y aunque sea por unos momentos, reflexionar sobre el contenido de la historia que vamos a contar cuando nos enfocamos o cuando vamos a tener que hablar de casos como el Presto y el Comperone, porque yo creo, colegas, que lamentablemente vamos a tener que hablar de muchas noticias que van a estar en las que influencers como el Presto o el Comperone van a ser parte de eso. Ojalá no lo fuera, pero me parece, digamos, que cada vez van teniendo mayor protagonismo en el escenario político. Bueno, este es un juego, así estamos medio dormidos antes que entreguen los premios. La crónica tenía dos... Nos van a entregar los premios encima igual, ¿eh? La crónica tenía dos párrafos dedicados al Presto. También habla de los otros influencers. La opción 1. Arranca la crónica diciendo que el Presto tirotea a una chica enfundada en una campera roja que lo salió en el foyer del antiguo teatro donde se hacía el acto. Le dice que ya no está en pareja y la chica parece creerle. El Presto insistirá con su soltería dentro de 2 horas, cuando las luces cenitales se posen sobre él. La opción 2, presten atención por favor, dice, y en su última arenga, el Presto, amenaza, como añorando los peores años de este país, vamos a defender nuestras libertades, cueste lo que cueste, y si bajan a uno de nosotros, como decía el general, vamos a bajar a 300 de ellos, que la batalla cultural siga. No era yo el general igual, ¿eh? Bueno, a ver, ¿por qué se enojó el Presto? Opción 1, levanten la mano. Opción 2, levanten la mano. Primero vamos con la opción 1. ¿Por qué se enojó el Presto? Opción 1. Bien, una persona. Yo soy moderador, más tengo. Opción 2. ¿Por qué párrafo de estos dos párrafos se enojó el Presto? ¿La opción 2? ¿Nadie? Bueno. ¿La 1 o la 2? El Presto creo que de la 2 estuvo orgulloso. El Presto está muy enojado por la opción 1. Estaba realmente preocupado porque quedar como un imbécil ante las mujeres y ante su público femenino. Este fue el mensaje que envió el Presto. Pongo esta cocina del mensaje. Dice, me haces quedar como un desubicado con mis seguidoras. La opinión que da sobre la relación con mi expareja, más vale que lo cambies, nos vemos en la justicia. Bueno, es una completa falta de respeto porque me estás dejando como un maleducado ante mi público femenino. Yo también le respondo. Expongo esta parte de la cocina, un poco de cómo son las relaciones con estos personajes, porque me parece que también, digamos, hace conocerlos a estos nuevos actores de la política y cómo vamos a tener que tratar con ellos. Yo sigo sin tener claro qué hacer respecto del derecho que tienen a la... Bueno, a ver. Vamos a analizar un cachito. Efectivamente, le mandé ese mensaje, porque si lo tenía enfrente, me hubiese ido a las manos. Primero, hace alusión a dos temas. Cuando yo digo caerán 300 de ellos, es en el formato de sketch que nosotros presentamos en Estudio Teatro, y donde yo estoy parafraseando a Juan Domingo Perón. Esa frase es de Perón. Me llama la atención que Nicolás Luca haya dicho, y la segunda la que más le gusta. Nicolás.
¿Cuántas veces nos hemos cruzado hasta los cumpleaños de Álvaro Sicarelli? No lo quiero meter a Álvaro en esto, no lo quiero meter. Digo, nunca me dijiste nada. Siempre saludaste muy buena onda. Yo con una persona que creo que es un monstruo directamente no le doy la mano. ¿Cuánta falsedad, Nicolás? Dios mío. Aparte, es mi número de teléfono para escribirme por privado, Nicolás. Ya está, todo bien. Aparte fuiste muy educado en el mensaje, yo lo hubiera tratado de otra forma. Lo único que quiero contar es que la única persona en rojo me parece que era Maluco. Capaz que te lo chamuyo a Maluco esa noche. Cosa que es algo incomprobable. Aparte, vos no, fíjate, y después con la cantidad de personas que había. A ver, cualquiera puede afirmar lo que él dice, pero es mentira, digamos. Eso no ha sucedido, porque aparte nosotros, desde que empezó, digamos, todo eso, nosotros estábamos conversando con la gente, dimosle una especie de exposición, y luego bajamos y estuvimos con la gente, digamos, a donde había mucha gente, ¿me entendés? Y yo creo que si hubiera sucedido eso, a nadie se le hubiera escapado de lo que estaban ahí, ¿me entendés? Sí, pero aparte, la estupidez de creer que uno va a estar en un evento y va a intentar hacerse el langa con una seguidora o con un seguidor, según los gustos de cada uno. Nosotros ahí estamos laburando, estamos llevando ideas. Yo soy una persona que respeta mucho a los seguidores. Obviamente, a veces pasa, chicos, vamos a sacarnos la careta, a veces pasa, ¿ves que uno pega onda con alguna seguidora? O alguno pega onda con algún seguidor, qué sé yo. Y después están las personas y terminan algo, si van a cenar o lo que sea. Pero este pelotudo, que dando a entender como que yo estaba ahí de guacho pistola, eso me reventó. Porque ese evento también fueron chicos. Fueron chicos de 14, 13 años. Y muchos fueron con los padres. Yo recuerdo haber visto un chico y una señorita con los padres ambos que estuvieron ahí sacándose fotos y demás. Pero aparte de esto, a ver, la gente, yo creo que, no, a ver, no tiene... Y además, loco, no tengo... A ver, de última, si quiero acostarme con alguien y ese alguien está enfrente, estamos charlando y le digo, che, ¿querés venir a casa? Y la pasamos bien, y lo quiere hacer, ¿cuál es el problema? Claro, yo entiendo que a este pelotudo se le pasaron los años encerrado en la redacción de La Voz del Interior sin ponerla y tampoco sin beberla, pero hermano, innecesario, por eso te escribí por privado, porque era innecesario escribir eso. Me dejaste como un gil que en los eventos trato de levantarme minitas, y yo cuido mucho mi trabajo, muchísimo. Ahora, después de un evento, si me quiero levantar a alguien, me levanto a Dios y a medio mundo. Hay una diferencia entre esta imagen hermosa tallada por los dioses y vos, que sos un vómito. No tengo la culpa. La vida es así. No, aparte, es tan incomprobable lo que dijo que yo voy a decir algo igualmente incomprobable, que seguramente la mujer está suscrita al canal de los dos. Pero un tarado, o sea, no te puedes chicañar con eso. Mirá, y vos fíjate cómo actúan igual todo, pero todo, amigo. Ninguno te ataca el argumento, ninguno te dice la fuente que dio, porque, escuchá, los videos de ese día están subidos. O sea, están en la web toda la presentación. Es más, claro, ¿verdad, Charly? Si ustedes quieren ver el evento de eso, pongan el Ministerio del Odio en Córdoba. Es más, comenten, así yo veo toda la gente que lo vio ahora después de este vivo. El Ministerio del Odio en Córdoba está subido en mi canal, el de Charlie, creo que está subido el de todos, con un audio excelente de cómo cada uno hizo su participación. Danan, Charlie, Arturo Maluco, Furundarena. Yeah. Aparte de eso, somos muy cuidadosos con el tema de la fuente. Bueno, a ver, y esto yo siempre lo recalco y me gusta hacerlo porque nosotros venimos de 12 años de kirchnerismo. Eternamente los medios nos han mentido en todo. Y vos sabés qué impresionante cuando yo agarro, por ejemplo, notas de los años 90, del 2000, y es fácil comprobar, digamos, te voy a una página oficial, lo ves, incluso el mismo índice. Mira, yo en la exposición esa puse algo de lo que te refleja cómo son los medios. Cuando estaban en campaña de 2019, la UCA dijo que había una cierta cantidad de pobres. Después, cuando gana Alberto, dijo no era la cantidad que nosotros decíamos, porque nosotros usamos otra forma de contar a los pobres, por lo tanto, el gobierno había contado bien. Pero es el mismo diario y la misma persona que lo escribe, ¿me entendés? Por eso la gente elige muchas veces estos canales con más repercusión, con menos repercusión. Eso no interesa.
pero la gente te elige justamente porque está cansada de esta gente. Y este muchacho yo creo que nada importante hizo en su vida o en su rumbo periodístico. De hecho, yo sí le agradezco mucho la nota que sacó de esto, que somos un peligro para la democracia, porque te juro por Dios que ni una ex me describió tan bien como describió este tipo. Bolsonarista. Y hay algo que sí se equivoca, el que dice que yo soy liberal, y yo siempre lo digo, yo soy republicano, no soy liberal. Yo no me puedo sumar algo por una moda. A mí mi provincia me da un contexto político en el cual yo tengo que adoptar para ir un proceso, ¿sí? Por lo menos en mi provincia, vos para ser liberal tenés que pasar por un proceso republicano, porque acá en la República no hay. Eso por un lado. Y otra cosa, este tipo no atacó ningún tipo de argumento. Y es más, sus mismos candidatos y la misma persona que lo ensobran ya salieron durante la pandemia. ¿Charlie? Se trabó Charlie. ¡Charlie no está! ¡Charlie se fue! Bueno, vamos a hacer esto. Mientras Charlie vuelve, no sé, me encanta cómo quedó trabado Charlie. Un aplauso para Charlie, que quedó como, ¿qué te pasó? Bueno, vamos, Alfonso, a ver el video y volvemos ya con Charlie. Ahí está Charlie, ahí está Charlie. Te había trabado. Alfonso, vamos a seguir viendo el video hoy. Un grupo de periodistas en Fopea pidiendo la censura de Charlie, Welcome Peronia y del Presto. Libertad de expresión ellos, y qué tenemos que hacer los periodistas o los medios cuando esas opiniones son en el marco de un acto político o trascienden, digamos, sus propias redes sociales, como han pasado en estos casos. Estos casos eran actos políticos, actos donde un partido político, el Partido Libertario, hacía un mítin. Y eso creo que es lo que cambia un poco la reflexión que debemos tener los periodistas respecto a eso. Insisto, yo no sé qué hacer. Algunos días creo que hay que darle hay que poner en contexto esa opinión, decir que cuando Welcome Peronia dice que en Brasil bajaron los muertos o las delincuencias, hay que contar también que hubo una tregua entre el primer comando capital y el comando Vermelho, que varios organismos internacionales indican que ese fue el motivo, pero también a veces dudo si ese dato, ese chequeo que le podemos hacer a estas frases de intolerancia, van a tener la suficiente potencia que la teatralidad que ellos le ponen a sus discursos. La decisión editorial que sí tomamos respecto de esto fue no publicar los videos. Lo pusimos en una nota, lo contamos, pusimos los entrecomillados, pero tratamos de quitarle nafta eliminando los videos de la nota, lo evaluamos y finalmente optamos por eso. Cierro con esto, y hay dos notas mentales que no son mías, obviamente, sino de la filósofa española Ángela Sierra González y de Jessica Esquivel. Ángela Sierra González. Páralo ahí, por favor. ¿Escuchaste lo que acaba de decir este redactor de La Voz del Interior sobre el evento donde estuvimos? Teníamos videos, pero decidimos no ponerlo, para no avivar el fuego, no sé qué mierda. Ahí te das cuenta cómo un grupo de pusilánimes en una redacción deciden lo que ves o no ves. Por suerte, esa nota se viralizó porque la compartimos nosotros, porque si no, no la veía nadie. Pero imagínate si el Presto, si Charlie, si Danan, si Arturo Maluco, si Álvaro Sicarelli, si Agustín Laje y tantos más no existieran. Aparte de eso, este muchacho pagó entrada y yo lo he visto muy divertido y muy sonriente cuando nosotros exponíamos, digamos, me hace ruido que no haya enfrentado, digamos, decir al muchacho, ustedes han mentido en tal cosa, digamos, eso me parece que habla de una cobardía enorme, porque si yo estuviera en un lugar donde hay muchas personas y hay un tipo dando fake news o datos falsos, yo digo, chabón, pará porque estás mintiendo. Claro, ¿por qué no nos dejó para el orto delante de toda la gente? ¿Por qué no paró y dijo, pará, Charlie? Porque les quiero aclarar algo. Cuando ustedes vean, si lo llegan a buscar ahora en YouTube, cuando termine esta transmisión, ponen Ministerio del Odio, Evento Córdoba, van a ver que la exposición de Charlie fue riquísima. Él se presentó en el escenario y atrás tenía unas gigantografías con datos. Datos, por ejemplo, cuando hablaba de Brasil y el tema de la delincuencia. Tema de Venezuela, todos los datos con sus fuentes correspondientes. Cuando habló del tema deuda argentina, hizo lo mismo. Con el tema de la deuda que pidió Alberto Fernández, también. Si este tipo
es tan gallito y pagó la entrada para supuestamente escracharnos después en el diario, ¿por qué no dijo, ey, 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 lo que estás diciendo es mentira? Porque si yo voy a un evento y están mintiendo, yo digo, perdón, eso es falso, o de última me levanto y me voy. Y después las reacciones que digo, es todo mentira lo que escribí, lo que se estuvieron presentando, una falacia tras otra. Uy, dije falacia, va a parecer del peroncho. Con cariño, dije. Pero digo, es eso. ¿Cómo el tipo te acaba de decir? En el diario decidimos no poner el video. Gracias a Dios, La Voz del Interior, todos estos diariuchos del interior se están muriendo porque la gente ya no los lee. Porque te ocultan información, porque te mienten, porque cortan, pegan. Porque, ¿sabés qué? La Voz del Interior, ¿saben por qué están tan enojados con que Luis Juez cerró su campaña en lo del Presto? Porque ellos terminaron apoyando a Mario Negri. ¿Quieren? Miren, les voy a contar algo. Yo no tendría que... Sí, porque no es nada malo, lo voy a contar. Cuando yo tuve una reunión con Juez, me junté a tomar un café con Luis, yo no lo conocía. Nos pusimos a hablar, cómo venía la campaña, todo, y el tipo de R me dijo, no, mirá Eduardo, estamos con toda la maquinaria de Mario Negri, que tiene mucha guita, que nos están matando, nosotros de pedo tenemos para los carteles. Entonces yo le dije, mirá Luis, vos sabés que yo tiro más para las ideas liberales y de derecha. Yo quiero ayudarte para que no gane Mario Negri. Yo te puedo dar el apoyo en las redes. No sé si será mucho, pero te lo puedo dar. Para eliminar a Negri ya de la política. Pero te apoyo a vos, a Laura Rodríguez Machado. No lo apoyo a De Loredo. Yo a De Loredo no lo voy a apoyar. ¿Por qué? Porque a mí De Loredo no me gusta. Dicho y hecho, ahora De Loredo se abrió un bloque propio. Gracias a Dios, yo que tengo mis pelotas de cristal y sé... Esta, Dios no me la dio simplemente para que sea un tucán, sino también para oler cuando una persona es pícara. Por eso no lo apoyé a De Loredo, y sí apoyé a Luis Juez, a Laura Rodríguez Machado. Pero yo le dije, me tenés que prometer que en tu banca vas a pedir eliminar impuestos, no crear nuevos, prometeme eso, y que vas a trabajar para que el sector privado lo desinfle de tanta presión fiscal. Bueno, en mi caso... Y se lo hice prometer en público. Bueno, en mi caso yo hice lo mismo acá en mi provincia, porque mi provincia, digamos, tiene una realidad muy diferente a lo que es CABA y el resto del país, posiblemente, pero tiene, digamos, las mismas características que las provincias del interior, donde acá simplemente no tenemos república, de verdad. Y se lo digo a este nivel de que un tipo que ha sido gobernador y fue acusado de violación todavía está parado a la causa del día que se inició, o sea, no tuvo ningún avance. O sea, ellos se dan cuenta de la idea de lo que está sucediendo. Y yo hice exactamente lo mismo que vos hiciste, porque yo me acuerdo que yo te conté esto, de que me iba a juntar con dos personas que iban en una lista y vos me diste el consejo. Sentate y le pedís tres puntos que respeten. Si ellos te dan la palabra que lo van a respetar, lo apoyás. Y si no, salí de ahí. Entonces yo hice eso, yo me dieron la palabra, lamentablemente no ganó su lista, pero bueno, uno está en la honestidad de cada uno, digamos, de cómo agarrar todo este tipo de cosas. Aparte la gente, mira, esto lo pueden comprobar muy fácil. A diferencia de este tipo que seguramente no debe vivir en un barrio, digamos, como vivimos nosotros presto, que seguramente este tipo debe ver a las villas seguramente de algún penthouse o alguna cosa así, ellos son intelectuales de café, porque ellos para la teoría periodística es algo que yo detesto, por eso me fui de la facultad de periodismo del CUP y no quise pisarlo más, y a todos los que estén estudiando periodismo le voy a decir, rajen de ahí, porque en las facultades de periodismo tenés profesores como este infradotado que estás escuchando que pide censura para nosotros, porque te llenan la cabeza con la teoría, no, bueno, porque como la teoría del silencio, la teoría, el espiral del silencio, esto, lo otro, la ética periodística, sí, la mayoría de los pibes que salen de la facultad de periodismo después los llevas a la práctica y no saben hacer un carajo, en el medio de una manifestación no saben ni preguntar, no saben redactar, no saben titular, no saben elegir una foto, porque crean pelotudos teóricos crean en las facultades de periodismo. No, porque la ética periodística... Bueno, escribime una nota.
no saben escribir. Yo no me creo el mejor. Ahora, sí, soy mejor que este pelotudo. Y mal no te ha ido. Yo no pido censura ni para Ezequiel Guasora, que, dicho sea de paso, Fopea se solidarizó con Ezequiel Guasora, un patotero de la calle. Con Ezequiel Guasora, sí, cuando me metieron en cana no dijeron nada. Y ahora, con el hostigamiento que estoy teniendo con Fabiola, tampoco dijo nada Fopea. Agradezco que Fopea no se solidarice conmigo, porque yo tengo la solidaridad de la calle, de la gente. Como una vuelta dijo Bernardo Neustar, ¡ay, le gusta Neustar! Neustar creó esta profesión por más que te duela, progre de mierda. Bernardo Neustar dijo una vez, yo tengo peso en la opinión pública, no en la opinión publicada. Yo eso tengo peso en la opinión pública, no en la opinión publicada. Sí, perdón, Charlie. No, sí, aparte de eso vos podés comprobar muy fácilmente muchas de las cosas y es de que, por ejemplo, cuando yo fui a Córdoba, que no te conocía personalmente, me he dado cuenta de algo que digo, qué buena onda, digamos, que seamos tan parecidos en lo personal, porque había gente que eran trapitos, chabones que estaban en kiosco y demás, que lo conocía al presto, y yo digo, bueno, esto lo deben conocer por redes sociales, ¿no? Y el chabón camina por ahí. Este muchacho en la puta vida debe ser que habrá ido en un colectivo a trabajar o a recorrer la calle. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia a nosotros, porque vos hablabas de periodismo de escritorio y nosotros, más allá de todo, que podemos coincidir o no al 100%, nosotros somos personas que palpamos la realidad, digamos, que nos guste más o menos, ya otra cosa, hermano. Y nosotros sabemos muy bien que cuando la gente nos putea en la calle, bueno, tal vez algo de razón tenga. Pero nosotros sí tenemos ese contacto, ¿me entendés? No estamos atrás de un escritorio recibiendo sobre como lo hace este tipo, que encima ataca de una forma personal a cada uno de nosotros, que no somos los únicos, porque hay muchas personas que seguramente habrán sido atacadas por este imbécil, pero... Sí, pero quiero que volvamos al punto, Charlie, disculpa. Sí. ¿A qué estamos hablando? De Fopea, un foro de periodistas argentinos que piden censura para los youtubers. Voy a decir una frase que está inspirada en una de Charlie García. Charlie alguna vez dijo... Si ellos son la patria, yo soy extranjero. Bueno, yo digo, si ellos son el periodismo, yo soy youtuber. Sigamos viendo a este infradotado. A ver, Alfonso, ponelo. Europeo. Bueno, lo pueden leer ahí, ¿no? Lo que es interesante de Ángela Sierra González es que esto, podría decirse que el odiar se ha convertido en un ejercicio honorable relacionado con la coherencia cultural. Esto que hace el Presto o el Comperonia, me parece que ellos lo ven como algo potente respecto de su coherencia y de su propio desarrollo político. Lo que dice Esquivel Alonso, el trasfondo de cualquier discurso del odio es que se obvia un elemento indisoluble de la tolerancia, el respeto a la autonomía de las personas y sus convicciones. El mismo es un ingrediente esencial para la comunicación y la convivencia pacífica, y creo que es lo que de alguna forma no debemos perder de norte cuando nos tocan cubrir este tipo de eventos y este tipo de discursos que, lamentablemente, insisto, creo que cada vez van a ser más cotidianos. Muchas gracias, Juan Manuel. Si hablabas 30 segundos más, recibías un premio Fopea. Milva ya está ahí viniendo con las cosas. Bueno, para cerrar brevemente, Jessica, voy a hacer que no estás, Jessica. Conclusión que puedo sacar de todo esto es que hay un organismo que se ha corrido totalmente de sus funciones, y si al periodismo siempre nos dijeron que somos el cuarto poder, tenemos que ir a buscar a ese tercer poder real y decirle, flaco, si vos no haces tu trabajo, señor Poder Judicial, señor juez, señor fiscal, trabajen de oficio. Si escuchan una persona amenazando con matar a 300 tipos, ¿por qué tenemos que ser nosotros los que tenemos que denunciarlo? No hay un código penal, no hay un fiscal con... O sea, nadie le puso una pistola en la cabeza al fiscal para que vaya y se siente en el puesto de la fiscalía. Si le tiene miedo la reacción de las redes sociales, ¿qué es lo que pasa? Le tienen más miedo que nosotros a las redes sociales. Y bueno... nos exige a nosotros lo que no se le exige al Poder Judicial. Y por último, una aclaración, antes de cerrar, porque me quedó colgado lo de la carta astral del COVID. Y por una cuestión, ya que hablamos de ética, yo estaba sentado en un programa de televisión cuando, por decisión de producción, sentaron a dos astrales. Cuando, por decisión de producción, sentaron a dos astrales. Perdón.
porque estaba escuchando. O sea, para resumir, en un foro de periodistas y escritores como el último que vos estabas escuchando hablar, el que está aquí abajo, que es Nicolás Luca, escritor y periodista argentino, que tiene muy buenos libros. Yo recomiendo los libros de Nicolás Lucas. Tiene muy buenos libros. No entiendo por qué Nicolás dijo eso. O sea, para Nicolás, un juez o un fiscal tiene que actuar de oficio y meternos en cana a Charlie, a mí, a Danan. Raro, 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 Nicolás, porque nos has cruzado en varios eventos. Siempre nos cruzamos. Es más, la última vez nos cruzamos en la casa que tenemos un amigo en común, ahí en la casa de un amigo en común, y me saludaste fríamente. Yo ya me daba cuenta de algo, ¿eh? Pero no te animaste a decírmelo en la cara. Mirá qué diferentes que somos, ¿eh? Porque vos tenés esa imagen de mí y me diste la mano. Yo sí tengo esa imagen tuya como vos tenés de mí, directamente no te saludo y te aclaro por qué no. Te digo, mirá, discúlpame, pero no coincido en nada con vos, te pido que ni nos dirijamos la palabra. Pero bueno, ustedes viven en un ámbito donde la falsedad reina, por eso yo trato de no ir tanto a fiestas y cócteles y reuniones donde habita el caretaje, ¿eh? Porque ustedes son así, se ponen un buen perfume para llamar la atención. Y no es la mía. La mía es trabajar para la gente. ¿Eh? Hay una diferencia ética y moral. Ustedes viven por la foto. Yo vivo por mejorar mi país. No sé si lo hago bien o mal. Ahora, Nicolás, me llama la atención que hayas pedido un juez, un fiscal, para censurarnos a nosotros, cuando ni viste lo que dijimos, o lo que dije, mejor dicho, porque estabas haciendo referencia a lo mío. Matar 300 personas. Yo estaba parafraseando a Perón. Me extraña que un periodista como vos, con tantos títulos, tantos libros y tanta mierda, se agarre de la frase que dice un pelotudo en un panel y en lugar de decir, no, pará, antes de largar cualquier opinión, me quedo callado y digo, bueno, cierro acá y después veo de última. ¿Qué sociedad de pusilánimes y de caretas? Por eso agradezco estar encerrado en mi casa y no reunirme tanto con gente como vos. Te mando un abrazo. Igual, en algún momento nos vamos a cruzar. Espero que me digas, che, qué ganas que tengo que un fiscal o un juez te meta preso. ¿Eh? Te mando un abrazo, Nico. Espero que tengas mucho éxito en tu próximo libro. Sí, Charlie. Sí, ahí dijo dos cosas, yo las quería marcar. La primera, que me parece muy mal que él quiera llamar a juez y fiscal para proscribir al peronismo. Digamos, yo estoy de acuerdo que el peronismo es un cáncer, pero bueno, él llama a proscribirlo según lo que escuché, porque son dichos de Perón. Y por otro lado, este tipo, cuando él no, hacía mención a algo, digamos, de lo que vos decías, ni siquiera vio nada de lo que dijimos, digamos. Y ahí vos te das cuenta que toda esta gente, digamos, no tiene un puto argumento, y eso es muy bueno. A mí la verdad que me da mucho orgullo. Y por otro lado, bueno, el día que lo vea este imbécil, vale, le voy a comida a Fernet, no lo pienso denunciar ni nada de ese tipo de cosas, porque nosotros somos distintos. Y vos fíjate cómo viene esto de la censura, que lo han copiado de Venezuela, porque yo sé, paso la ley del odio, viene de Venezuela, así que los muchachos desconocen también el hecho de que Venezuela tiene mucho más muertos y ejecutados que la última dictadura militar con la que ellos dicen pelear. Así que nosotros somos distintos en ese sentido, así que, y algo más. ¿Sabes lo que me sorprende a mí, Charlie? Perdón. ¿Sabes qué me sorprende? Me sorprende que, por ejemplo, Nicolás Luca, el infradotado este de La Voz del Interior, hago paréntesis, yo no lo voy a insultar a Nicolás Luca, porque no me cae mal, me cae bien. Es más, me parece un tipo que tiene textos brillantes. Lamentablemente, bueno, yo entiendo que quizás lo hace simplemente por la foto, porque son periodistas que están más para no quedarse afuera que adentro, entonces aplaude estas estupideces. Está bien, es la onda de él, genial. Y por último te quería decir algo importante, y es de que este tipo al principio dijo que los jueces y fiscales le tienen miedo a las redes sociales, y no es así. Los jueces, perdón, y fiscales le tienen respeto a las redes sociales. Porque gracias a las redes sociales, muchos jueces y fiscales, que dicho sea de paso, hay un vocal acá en Tucumán que tiene siete pedidos de juicio político por no frenar una causa de abuso sexual. Muchos de ellos, la verdad salieron a la luz gracias a las redes sociales. No le tienen miedo, le tienen respeto, que es algo diferente, que eso que ellos no lo pueden entender.
A mí me encantaría ver a Nicolás Luca, al pelotudo este de la voz del interior, y a todos los que estaban ahí sentados, y a los pelotuditos que también estaban en el fondo sentados, y dijeron, hay que cancelarlos, que eran 3 o 4, porque en mi cumpleaños junto más gente que estos ahí en la Universidad de Palermo. Me gustaría verlos con tanta vehemencia, con tantas ganas, pidiendo que jueces y fiscales actúen con las causas de corrupción, sobre todo ahora que Cristina quedó sobreseída de culpa y cargo en todo. Ahí no dicen nada. O sea, dedicaron 10, 15 minutos en un foro prestigioso de periodismo para hablar de un grupo de youtubers fracasados, porque en realidad somos eso, nosotros somos un grupito de youtubers fracasados, que como no pudimos laburar en medios grandes, estamos acá. Y la gente no nos sigue, entonces como no nos sigue, estamos siempre armando quilombo. Me llama la atención, perdiendo tiempo en nosotros, dándonos más prensa. Y hay que remarcar algo, Charlie. Lo que decía el impresentable de la voz del interior. Que a él le daba miedo que nosotros cada vez tuviéramos más lugar en el ámbito político. Perdón. Sí. Y lo vamos a seguir teniendo y cada vez más. Y quizás en un futuro, cuando vos seas un viejo decadente, nosotros pongamos presidentes. ¡Oh! Pero no te preocupes, van a ser presidentes buenos. No te van a matar con la jubilación como hicieron ahora, y ahí no te vi tan espantado. No te vi escribiendo toda una columna sobre el tema jubilaciones. O a Fopea no lo vi haciendo todo un encuentro sobre la persecución a periodistas en las provincias. Ahí no, ahí no hablan. Si nos apuntan a nosotros, ¿por qué no dedican ese tiempo en hablar, por ejemplo, la censura que se vio en Formosa, en Chaco, en Entre Ríos, en Corrientes, en Santiago del Estero? No se ocupen de nosotros. O a las periodistas abusadas en la Casa de Gobierno, que de hecho hay una denuncia por eso, digamos, son muy feministas, pero en este tema no toca. Y tampoco lo vi preocupado cuando a Jujuy le quitaron más de 10 respiradores que se habían comprado ahorrando con la plata de los jujeños, mientras Kicillof compraba Tafirol, no sé, 10 millones de pesos en Tafirol, en cosas que no servían, digamos, premiando los inútiles siempre. ¿Entendés? Y si no fuera por canales como los tuyos, como los que están todos acá, que seguramente hay mucha gente que tiene que... Mirá, yo últimamente he notado, presto, y esto me parece genial, que mucha gente de que ve los videos de los que hacen contenido acá en redes sociales, cada vez tiene más cuenta en Instagram donde suben con una simple placa, un tweet que se viraliza un montón, y esas cosas ayudan. O sea, no tan solo es haciendo video, informe, también ese tipo de cosas ayudan mucho a viralizar y a visibilizar las cosas que están pasando en distintos lugares del país. Y a eso le tienen miedo, porque hay mucha gente que no lo hace por plata, lo hace por convicción. Y tarde o temprano vamos a ganar esta lucha porque a nosotros no nos mueve el dinero. Chicos de Fopea, dedíquense en defender a Guasora y no nos rompan las pelotas a nosotros. Porque muchos de los que están ahí, yo no me quiero meter con la gente de Fopea. Pero hay muchos que están en Fopea, en las autoridades de Fopea. Uno, por ejemplo, que lo conozco muy bien, que o casualidad, un periodista muy serio del litoral, muy serio del litoral, que o casualidad, en causas judiciales siempre tiene la primicia. No quiero pensar de que este periodista del litoral tiene contactos y se adelanta las causas, porque eso es ilegal, eso no se puede. En causas, por ejemplo, que no las puede ver nadie, él siempre publica primicias. ¿Será que tiene un tongo con el Poder Judicial de una provincia litoraleña? No me rompan las pelotas, porque yo no solo soy un loquito de corbatita, a muchos los conozco muy bien, muy bien. Perdón, fue un momento de intimidad. Bueno, Charlie, conclusión final. Yo creo que hay que seguir por esta vía y ellos se tienen que dar cuenta de algo, que si ellos hicieran tan bien el rol de periodista como dicen que lo hacen, no habría tanta gente escondiéndose atrás de una miniatura o de un personaje ficticio denunciando las cosas que ellos no denuncian, si hicieran tan bien las cosas. Así que yo creo que hay que seguir para adelante y a pesar de que tengamos logros, fracasos, lo que sea, nosotros vamos a ganar esta lucha, porque si hay una lectura muy buena, y yo siempre lo tomo de ejemplo, en El Padrino 2, cuando se va a Cuba, el tipo dice que los revolucionarios iban a ganar esa lucha. ¿Por qué?
porque nadie da la vida por plata, sino por convicciones. Y nosotros lo hacemos por convicciones. Así que no tengo más nada más para decir, solamente agradecer a la gente la buena onda, a la gente del chat y a vos, Presto, por siempre estar ahí atento y ayudando muchas veces de una forma no visible a mucha gente. Y bueno, en algún momento espero que cuente todas las veces que ayudaste a gente sin decirlo, porque eso habla muy bien de vos. Muchas gracias, Charlie. Bueno, después de que Charlie se haya gastado un cajón de rosas tirándolo a todo el mundo, vamos a agradecerle a todos nuestros amigos que estuvieron del otro lado. Oveja Libertaria, que donó. Gracias a todos los que donan. Yo soy un agradecido de las donaciones, porque básicamente con eso le compramos la polenta a Rafael Garduño, que después redacta para Data24. Es importante tener bien alimentados los redactores. Bueno, Douglas Flores, tienen miedo, falta que uno salga y les marque el camino, pero de la peor manera posible. Aguanto el Presto, gracias, Douglas. Voy a leer de la gente que donó. A ver, bueno, capacitación y servicio, no hacen un comentario, pero donan, muchas gracias. A ver, veamos, a ver si no me queda nadie atrás. Sí, Ulises Rada. Dice, arriba Presto y welcome Peronia, no se dejen callar por gente que ni siquiera se dedica a informar como la gente, si tiene una sola cosa bajo su cinturón. Bueno, muchos diciendo que mi risa es contagiosa, gracias. Tengo una risa contagiosa, sí. Contagiosa como enfermedad venérea. Bueno, no hay nada más para hablar. Son las 12:43. Elena, dona, ahí, gracias, Elena querida. Te mando un beso gigante. Gracias a todos los que han donado en esta transmisión y los que estuvieron del otro lado, a pesar de que al inicio salió para el orto. Pero bueno, no hay que aflojar. ¡Charlie! Un abrazo, querido. Muchas gracias, de verdad. Y, che, ¿dónde van a estar? He visto que había un flyer que iban a estar en una presentación, algo así, ¿no? ¿Puede ser? Ah, sí, es verdad. Vamos a estar. Anoten todos. Los amigos de Rosario que están del otro lado, anoten. El día lunes 13 a las 19 horas, paren que voy a buscar porque mi cabeza entre lo de Fabiola, las pelotudeces esta y todo, no me da para tanto. Tengan un segundo, paciencia. A ver, en Rosario, este lunes 13 vamos a estar en Rosario con Lilia Lemoine, Álvaro Sicarelli, Es de Peroncho, El Presto, Tipito Enojado. ¿En dónde van a estar? En Parque España. ¿Qué vamos a estar haciendo? Acompañando a Javier Milei, que va a estar haciendo un acto ahí en Rosario, va a estar dando una clase de economía muy linda, así que, bueno, va a ser un día maravilloso con nuestros amigos rosarigacinos, y yo después del acto me voy a ir a Pichincha a llevarle unas flores al Negro Olmedo, al Monumento Olmedo, como siempre hago cada vez que estoy en Rosario. A esto lo organiza Romy 10, así que lunes 13, 19 horas, los espero a todos en Rosario. Y todos los que sean de ciudades aledañas también se acercan ahí. Van a disfrutar de una clase magistral de Javier. Y vamos a estar nosotros ahí haciéndole el aguante a Javi, como siempre. Y acompañando las ideas de la libertad, que en el 2023 tiene que ser una fuerza nacional con candidatos buenos, potables. Así que, mis rosarigacinos hermosos, nos vemos ahí. Charlie, ¿me decías? Ok, ahí vamos a estar apoyando siempre, y les recuerdo a estos periodistas que estuvieron ahí que el día que lleguemos al gobierno vamos a gobernar para su hijo, para que no sean asesinados y puedan tener un trabajo y no se tengan que ir del país. Solamente eso. Ah, otra cosa que quiero decir, Charlie, no sé si vos te sumás. Yo no sé si se puede nombrar acá lo de... ¿Cómo carajo lo digo? Porque me van a censurar en estas plataformas. Lo del coso... Del coso, que si no tenés esto, no vas a poder transitar por ningún lado. Obviamente nosotros estamos completamente en contra y se van a tener que meter el PASE en el orto. Así que vamos a estar trabajando en los próximos días, vamos a hacer una transmisión en vivo en contra de esto, aunque nos bajen el video, ya fue, de última veremos si lo subimos a X videos, no sé. Ya veremos, a algún lado lo vamos a subir. Pero vamos a estar hablando con profesionales del ámbito del derecho y de la salud sobre el tema de la privacidad de cada uno. Así que vamos a estar haciendo un especial con eso y vamos a estar, de mi parte, voy a estar acompañando
cada marcha que se haga, ya sea nacional o provincial, aquí en Córdoba, en contra de esta barrabasada, y vamos a apoyar con publicidad a todos los comercios que no se sumen a esto. Eso, Charlie. Eso solamente. Bueno, un hombre de pocas palabras, Charlie. ¿Quiere que le damos mensaje? Alfonso se tiene que ir, me debe estar puteando. No, traga. Yo no tengo nada interesante que hacer en mi vida. No, bueno, es mejor cuando uno ya no tiene nada que decir, es mejor cerrar y retirarte. No al pase comunista, señoras y señores, nos vemos. Y que Fopea siga hablando de nosotros. Me voy con esta frase hermosa que dice: si ellos son el periodismo, yo agradezco ser un youtuber fracasado. Ay, Charlie. Bueno, ¿nos desnudamos, Charlie? ¿Ya estamos fuera del aire? ¿O no estamos fuera del aire? ¿Eh? Esto se lo hago. Ah, ¿todavía no? Bueno, me voy a poner en pelota a propósito, entonces. Chao, Alfonso, nos vemos.